como debía mi presentar a esa gente. Jorge, no lo perdonaré nunca. Nuestro colega, pues nada, nos liamos a gastar bromas telefónicas, cogíamos el listín telefónico y venga, números al azar, y llamamos a esta, a la otra, al de aquí, al de más allá, y empezamos a decirles paridas, chorradas, para partirnos la caja y a pasárnoslo, o sea, barbaridades, barbaridades. Ya cuando los padres de Johnny vieron la factura de teléfono, pues se nos acabó el rollo de hacer bromas por teléfono. ¿Y qué era, cuál era el paso siguiente? Pues bueno, habíamos hablado de hacer un grupo, ¿no? Pues vamos a hacer un grupo. Y por esa época, más o menos, pues ya es cuando descubrimos un programa de radio, aquí en Radio Pineda, que se llamaba Metallic Assassins, y fue donde empezamos a descubrir así música un poquito más ruidosa, escandalosa y bestia. Que era un poco la línea que nos empezaba a gustar y que yo creo que más o menos nos identificábamos y queríamos seguir a partir de ahí, ¿no? El programa de radio lo llevaban Tony, que era la guitarra de Stinky Trunks, y Bruño, que era el cantante de Hardcore Anonymous. Y bueno, ahí descubrimos un montón de grupos, un montón de música diferente, hardcore, crust, grindcore. Y todo eso, bueno, nos cambió por completo la forma de entender la música. Al principio, pues claro, no teníamos instrumentos, no teníamos nada, Queríamos solo ganas de tocar. Y empezamos, pues, una guitarra española, que es lo que teníamos por ahí, botes de estos de productos de limpieza, de Dixan, de Colón, latas, toda la mierda que podíamos recoger por ahí, que sonaba medio bien, pues esto suena de puta madre, pues esto es lo que usábamos de instrumentos. Ni siquiera teníamos un instrumento fijo cada uno, nos íbamos cambiando, uno aporreaba la maleta, el otro con la guitarra española y el otro con la voz, diciendo paridas. Lo grabábamos en cassette solo para descojonarnos luego. Y luego al día siguiente pues vuelta a empezar, porque no nos acordábamos de las vueltas de cada cosa, ni las melodías, no nos fijábamos en nada. Las canciones que hacíamos pues no tenían ninguna estructura, ni orden, ni nada. Simplemente lo hacíamos para divertirnos, para pasárnoslo bien, hacer mucho ruido y disfrutar, sobre todo, que ha sido siempre el lema que teníamos, ¿no? De pasarnos lo mejor que podíamos, la verdad, divertirnos a tope. Nombres para el grupo tuvimos varios, aunque no duraban mucho porque tampoco es que nos gustaran demasiado. Eran Crematorr, Dissector, Desafín. Quizás el que más tiempo duró fue Hardcore Alcoholics, que evidentemente era una copia de Hardcore Anonymous. Pero bueno, ahí se quedó un tiempo. Yo, por ejemplo, cuando escuché Napalm Death, fue la primera vez que escuché algo así tan salvaje, tan peste, que dije, esto es una barbaridad, esto hay que hacerlo como sea. Y fue el momento que dije, tenemos que tocar, mirarte tocar y montar un grupo y hacer algo en serio en esa línea, porque a mí eso me parecía una pasada, una auténtica pasada. Pues a mí los grupos que hicieron tener ganas de montar un grupo fueron Hardcore Anonymous, primero porque eran un grupo de Calella y de nuestro pueblo y no sé, pues que un grupo de nuestro pueblo y vieras que hicieran conciertos por ahí, pues te animaba, ¿no?, a hacer tú uno también.
y segundo, Crónica Diarrea. Aunque habían grupos que igual también me gustaban mucho más, ese grupo creo que, no sé, entendía lo que tocaban, lo que... Pensaba que, aunque no tuviéramos idea de tocar, creo que nosotros podríamos hacer algo parecido. Al principio los instrumentales fueron muy, muy humildes, ¿no? Teníamos una caja de redobles, apoyada así en una mesa, un tambor, un tom así puesto en una silla para que se aguantara, con una almohada, y un plato, teníamos un plato, y claro, con eso ya la Orquesta Filarmónica de Cornellá, eso era la bomba. Curiosamente, pues éramos dos guitarras y un batería. Empezamos así, Johnny y yo a la guitarra y Dani a la batería. No teníamos ni idea de tocar y hacíamos las melodías más simples que pudiéramos sacar y así empezamos. Luego sí, luego ya vino el holocausto, ¿no? Porque ya compré una batería entera. ¿Eh? Y aquello fue ya, la metimos en la habitación, ¿no? Que también cabía, podía caber la batería entera perfectamente. Y bueno, ya empezamos a comprar instrumentos y ensayábamos en esa habitación y el holocausto, sin duda. Después, cuando dejamos ya de lado los cacharros y nos compramos instrumentos, cambiamos de nombre otra vez y fue quizás el que más tiempo duró. Fue Septic Core. Claro, ensayábamos pues en nuestras casas, ¿no? En nuestra habitación, pues claro, retumbaba todo el edificio, evidentemente, porque la habitación daba a un patio de luces y claro, el sonido, pues hasta el vecino del último piso se enteraba de que estábamos ensayando, evidentemente éramos muy populares, ¿no? Nos tenían mucho cariño y... Y claro, que eran veros por la calle y nos perseguían para pedirnos autógrafos y todas estas cosas, ¿no? Pero a la que tuvimos buenos instrumentos, la verdad es que Johnny ya casi dejó el grupo, porque empezó a trabajar con su padre y ya no tenía tiempo para nosotros. Pues cuando nuestro coleguilla Johnny ya dejó el grupo, seguimos ensayando un tiempo en su casa. Estaba la tenía en construcción y estuvimos allí, no sé si un mes o algo así también. Y entonces entró Tony para probar la guitarra, el guitarrista de Stinky Trance, y también estuvo un tiempo con nosotros. Bueno, pues llegó un momento en que decidimos que cada persona se ocuparía solamente de una cosa. Entonces yo dejé de tocar la guitarra y me centré solo en cantar. Bueno, entonces empezamos a ensayar en un bar que tenían mis padres, el bar de Copper Kettle, se llamaba, la tetera de cobre, y allí teníamos nuestros instrumentos y nuestras cosas preparadas. Cuando cerrábamos el bar, pues por la noche podíamos ensayar nosotros allí, y cuando empezamos a buscar bajista, y conocimos a nuestro colega el Luis, que fue cuando vino a probar con el bajo. Bueno, pues mi colega Luis me dijo que había un grupo que buscaba a alguien para tocar, y bueno, yo me había pillado una guitarra hace poco y bueno, fui ahí a probar y flipé, ¿sabes? Vale, pues nuestro amigo Luis trajo a Joel al ensayo. Y bueno, cuando lo vimos llevaba alguna camiseta, un parche de algún grupo heavy metal mítico de aquellos. Y no sé, pensábamos que no duraría mucho en el grupo, que no volvería al siguiente ensayo, pero la verdad es que se amoldó perfectamente al grupo y
Y a partir de entonces fue la formación que quedó para siempre. Conocimos a Diego, que hacía un fanzine que se llamaba Bathory Sign, y fue el primero que pues, nos hizo una pequeña entrevista. Pues a partir de que salimos en los primeros signs, que nos hicieron entrevistas, nos empezaron a llover cartas de diferentes sitios, incluso del extranjero. Nosotros flipábamos porque la verdad es que nosotros jamás hicimos nada por darnos a conocer ni nada. Para nosotros lo divertido era ensayar, tocar en directo lo que nos dejaran y no nos interesaba prácticamente nada más. Y no sé, nos parecía hasta raro y todo que la gente se interesara por nosotros. Uno de esos signs pues era uno de Asturias, que se llamaba Stage Dive. Lo hacía Alberto Villarejo, con el que nos carteamos bastante. Y tiempo después, cuando sacamos la demo, pues nos movió bastantes demos por Asturias. Y fue una gran ayuda para nosotros. Bueno, en una otra ocasión aparecimos en la revista Metallicao, porque bueno, teníamos buen contacto con el Caso Urquijo y era bastante amigo de la Oveja y bueno, nos hizo una reseña en el número 54. Pues en 2014, 2015, no recuerdo bien el año, iba a hacer un viaje por el norte, iba a pasar por Asturias también y se me ocurrió buscar en redes sociales a Alberto Villarejo, que nos había publicado en el Stage Dive y me había carteado bastante con él. Nos había movido maquetas por Asturias, pero la verdad es que no me contestó hasta varios meses después. Me dijo que bueno, que no había visto el mensaje y que igualmente no nos podíamos haber visto porque, casualidad, llevaba años viviendo en Barcelona. Un tiempo después estaba haciendo una exposición de fotos en la calle, en un festival, y apareció un chaval y me dijo, ten, esto es para ti. Y vi que era una copia del Stage Dive. Y ya supe en el momento que era Alberto Villarejo y fue un sorpresón y un gustazo conocerle en persona. Yo empecé escuchando rock, ¿no? Y luego ya pues fui subiendo a más metal, más thrash, hardcore, green, black, de todo, ¿no? Un poco en general. Bueno, cuando empecé en el grupo era fanático de Scorpion, sobre todo, y hasta empecé a escuchar grupos que dejaba Pera y Dani, y flipé sobre todo con Napalm Death, sobre todo con el segundo, The French Enslavement to Obliteration, que para mí era la obra maestra y sigue siendo de la música extrema. Aparte de esto, Death, Possessed, Darkness, pues de varios grupos de esa época, Pungent Stench, por ejemplo, etc. Pues sí, grupos que me influenciaron, Napalm Death, Carcass, Crónica Diarrea, SOB,
Septic Death. Estaba bastante influenciado también por el hardcore. Critic Slaughter, Youth of Today, Extreme Terror, sobre todo. Y Hiatus, no sé, Hardcore, Crust y Grindcore en general. La maqueta la grabamos en los estudios Cuadrofenia, en Sardañola. Estuvimos unos días allí. Y bien, fue nuestro primer contacto así con grabación de estudio, sonido un poquito más profesional, por decirlo así, ¿no? El sonido mejor grabado ya, las cosas un poquito mejor hechas ya. Fuimos a grabar a Cuadrofenia porque en el Golden, donde habíamos tocado bastantes veces y íbamos normalmente a tomar algo, pues encontramos un flyer del estudio este y no buscamos absolutamente nada más. Vimos este flyer, llamamos y fuimos a grabar ahí. También grabamos un poco deprisa y corriendo porque yo me tenía que ir a la mili y era o hacerlo ya o prácticamente no hacerlo. Pues el propietario de los estudios era Manuel Gil Inglada y había otro técnico también, no recuerdo el nombre. Nos grabaron a la demo. Empezamos grabando afinados y acabamos súper desafinados. Pero bueno, también afinarse es de cobardes. La maqueta la grabé con una guitarra que me había dejado el pero. Era una Charver, porque tenía pastillas como el guitarrista de Terrorizer y pensamos que así sonaría igual, pero la realidad era un poco diferente. Recuerdo que me llevé al estudio el split de Puny and Stench con Disarmónica Orquesta y porque yo quería que mi voz sonara como la de Puny and Stench, ¿no? Y el chaval cuando lo escuchó pues ya me dijo que ahí no había ningún tipo de efecto, que era su voz normal y dije, bueno, pues lo hemos cagado. Recuerdo que la maqueta la grabamos, claro, era tan cortita y tan pocos temas que solo dio para llenar una cara. La cara que no había nada, pero bueno. Pues en 2023 hicieron un documental sobre la escena grind noise de principios de los 90 y contacté con ellos para ver si querían introducir a Raccoon & Pigs y nos dijeron que sí y nos enviaron una pequeña entrevista y nos incluyeron en el documental. Hola, soy Adrián de Emocaus Videocine, que es un canal de YouTube donde hago entrevistas y reportajes a sobre todo a bandas españolas de los 90, de grindcore y noisecore. También soy el editor y director del documental Días de Odio y Ruido, donde se hizo una entrevista a Repugnant Pigs. Y bueno, yo la verdad es que a Repugnant Pigs los conocí hace relativamente poco tiempo, digo relativamente, entre comillas, para cosa de 10, 11 años. No fue una banda que conociese desde los inicios, cuando empecé a interesarme por el grindcore y tal, sobre mediados de los 90 o así. No era una banda que conociese de aquella época, lo conocí luego con internet, gracias a un blog en el que se compartían maquetas digitalizadas de, creo que era de bandas solo catalanas, de la escena punk, hardcore y algo de grindcore también. Y ahí fue donde, bueno, me topé con esa demo de Repugnant Pigs. Luego, pasado un tiempo, gracias a Toño, que era el batería de los míticos Violent Headache, le compré unas cintas que él tenía de algunos de sus proyectos y también tenía algunas cintas con varios grupos grabados en ellas, de aquellas cintas que se intercambiaban en los 90 y tal, ¿no? Que te venía en una cinta pues varias grabaciones y en una de ellas venía un directo de Repugnant Pigs del año 90-91, no estoy seguro. Es esta cinta que tengo aquí, que como se puede ver es una cinta normal.
Las bandas que vienen están escritas a bolígrafo, no vienen títulos ni nada, no hay más información. Y esto era todo lo que yo tenía de todo lo que yo conocía de Repugnant Pigs. Bueno, pasó un poco el tiempo y ya cuando estábamos haciendo el documental de Días de Oír Ruido, yo creé un grupo en Facebook para compartir información y me contactó directamente Pere, el cantante bajista de Repugnant Pigs, ofreciendo su ayuda por si podía colaborar en algo o aportar algún tipo de material gráfico o cualquier cosa. Y entonces yo le propuse si quería participar respondiendo unas preguntas, a lo cual él accedió. Y también pues le comenté que yo los conocía y tenía de hecho su maqueta y unos temas en directo. Y fue muy curioso porque cuando yo le hablé de este directo, él me preguntó, sorprendido, me dijo, ostras, pero ¿qué temas son esos? Porque nosotros solo teníamos grabado un directo, pero esa grabación está perdida, porque yo en su día solo se la grabé o la intercambié con algunos amigos, pero a día de hoy no la tengo localizable. Y como yo, por suerte, ya la había digitalizado, pues se la pasé. Y creo que gracias a esa grabación también un poco fue el punto de partida para hacer ese CD que trae la demo y los temas en directo de extra que editó Romantic Songs Recordings y no sé si algún otro sello más colaboró. Y bueno, pues ahí quedó plasmado esos trabajos de Repugnant Pigs, ¿no? Una banda, pues como tantas otras de aquella época que empezaban con lo poco que había y con lo poco que se sabía, pues hacer una música un poco más extrema en este país, ¿no? Y bueno, pues yo por mi parte encantado de haber podido contribuir a esa edición y bueno, y de que la banda pues después de tantos años vuelva o se anime a reeditar, a hacer este tipo de ediciones que rescatan material antiguo. A mí me parece una cosa estupenda y bueno, siempre haré todo lo posible por seguir contribuyendo a este tipo de cosas. Hace poco hicimos una reedición de las canciones de Repugnant Pigs y aprovechamos que habíamos conseguido canciones de conciertos y de entrevistas y esto. Y bueno, lo mastericé un poco en el Red Group Studio, es bueno, que lo tengo yo así para hacer mis cosas. Y bueno, salió por Romantic Sound y ahí aprovechamos para hacer la portada nueva y todo un poco más presentable. Y escribiéndome con Adrián, que había montado el documental, pues un sorpresor nos dijo que él tenía la grabación del segundo concierto que hicimos en Pineda y nos la pasó porque nosotros habíamos extraviado todo eso y aprovechamos pues para incluirlo en el CD que sacamos más que nada para meter estas canciones que no se habían escuchado nunca. Como curiosidad, la portada que hay en el CD es la que tendría que haber salido en la demo en el 90-91 cuando grabamos. Pero recuerdo que hojeando una revista extranjera vimos que esa misma portada la había publicado un grupo de thrash metal americano y pues no queríamos sacar la misma portada y decidimos poner otra que recuerdo que la saqué de una revista de cine de terror o de efectos especiales, no recuerdo si era Fangoria o alguna otra extranjera que también me compraba. Al principio empezamos con un micrófono así de plástico,
no sé si nos tocó en una bolsa de patatas o algo así, súper barato, de estos sonido de alta definición, ¿no? Pero bueno, aguantó muchos conciertos, lo atábamos a los soportes con precinto, con cinta, como lo que se podía, ¿no? Y aguantó bastante, la verdad. O sea, el puto micrófono ese de plastiquillo rojo me jodió la voz de por vida, porque tenía que gritar el doble o el triple de cualquier cantante para que sonara algo en ese micrófono. Y por supuesto, como no podía ser de otra manera, éramos muy conocidos en el barrio por el volumen y el nivel de ruido que hacíamos, no era exagerado. Bueno, lo que es muy típico de Repugnant Pig es que nos echaron de todos los locales de ensayo habidos y por haber, y que en una ocasión estuvimos ensayando en unos edificios del Colegio Pedruna, que eran antiguas casas de profesores. Creo que era porque el hijo tocaba en un grupo de trash y nos había conocido, pues nos cedieron el local este. Y bueno, todo fue bien, hasta que un día vino la policía local buscando drogas y empezó a registrar todo. Y al Dani se le ocurrió, bueno, echarle una calada de humo a la cara al policía, y se nos acabó el local de ensayo. Bueno, luego, un momento, porque me acuerdo que una de las profesoras primero me saludaba y a partir de ese día no me volvió a mirar a la cara nunca más. Vale, también habíamos ensayado en casa de un colega, el Alex, el ruso, ahí en San Ginís. Y allí vino el loco a tocar el bajo. Muy bestia también porque se cargó a cuerda de bajo por cada ensayo que venía. Se partía una cuerda de bajo. Uno de los locales de ensayo era en la casa de Lluís, pues se prestó a dejarnos el local, que era la casa de su abuela, y en la habitación de abajo ensayábamos. Lo malo es que su padre era fanático del Barça, y como hacían los partidos del Barça cuando ensayábamos, pues nos quedamos sin local. Vale, también ensayábamos en Santa Susana, en unos locales que eran del ayuntamiento también, con otros colegas, que también había más grupos que se hallaban allí. Y bueno, como siempre, pues los vecinos se quejaron del ruido, para variar. No siempre el problema era de los vecinos, porque en Madrid también ensayamos en un local que se llama Can Feliciano, y todo iba bien hasta que nos picó la curiosidad y tiramos abajo una puerta y empezamos a destrozar el local. Y bueno, se nos acabó el ensayo ahí también. Cuando no pudimos volver por Málaga, pues volvimos otra vez a buscar local en Pineda. Y uno de ellos era una nave industrial que tenía alquilada mi padre, en los despachos. Pero tampoco duró mucho aquello. Y recuerdo que en el local del padre del Joel era un despacho pequeñísimo. Y bueno, ensayamos ahí apretados a más no poder, con la batería y nosotros pegados a la pared, que casi no podíamos ni movernos. También ensayamos en Pineda, en el equipamiento de Servicio a la Juventud. También era un edificio muy grande que hacían conciertos y actividades culturales del Ayuntamiento de Pineda. Ahí también estuvimos un tiempo, en los locales, había sus locales de ensayo, y también nos enchufamos por ahí. Luego ensayamos en una nave que era una carpintería metálica y pertenecía a Sevilla, y ahí estuvimos ensayando un poco de rebote porque él entonces, Dani, tocaba en otro grupo la batería, y nos metimos ahí sin saber los dueños que estábamos nosotros también. Y ahí fue donde nos hicieron una entrevista en la televisión de Malgrat, donde nos grabaron algunas canciones en directo, que luego aprovechamos el audio de esas canciones para un CD que sacamos posteriormente.
Entrevistaron en Telemadrid, pues claro, estábamos súper cortados, ¿no? No estábamos. Pues, vinieron ahí con el equipo profesional, la entrevistadora, se reía un poquillo de nosotros, ¿no? Pues como éramos un poco así pardillos, ¿no? Y no sabíamos de qué iba el tema de entrevista ni nada de eso, pero estuvo guapo también, nos lo pasamos bien. A mí recuerdo que el Joel por esa época estaba accidentado, con la pierna escayolada, y bueno. En nuestra línea, nosotros no paramos nunca ni escayolados. ¡Salimos! Cosas que pasan en este país, el pera se tuvo que ir a la mili y se nos jodió el invento. Entonces, el Dani y yo intentamos mantener un poco la línea, pero claro, eso ya no era lo mismo. Intenté coger la voz, pero por supuesto no era para nada con la del pera. Pero bueno, se aguantó un poco la cosa y de vez en cuando venía el pera y ensayábamos y eso. Yo cuando acabé la mili, pues ni siquiera llegué a aprenderme las canciones nuevas que habían sacado Dani y Joel. Y poco tiempo duramos más, pero hicimos algún concierto en que partíamos el concierto entre... Primero tocaban ellos dos las canciones que habían sacado y luego me metía yo y tocábamos las de la demo. Primeros conciertos, como todavía no teníamos bajista, pues los hacíamos sin bajo. Íbamos nosotros tres y dale que te pego. Pues el primer concierto lo hicimos junto a Doomsday y Abuso. Recuerdo que era una pista de fútbol sala. Montaron un entoldado ahí que estaba cerrado a la gente. Y cuando tocamos nosotros, pues parecía que... pensar a la gente, esta gente que está haciendo. Estaba todo el mundo como pegado a lo que era el recinto y en la pista no había ni Dios. Había un colega nuestro, luego de Tordera, que le sobraba pista y todo. Estaba ahí revolcándose, me atiñando la cabeza. Hicimos una escandalera increíble. Recuerdo que mi tío nos grabó ese concierto en vídeo. Y todas las canciones estaban cortadas por la mitad, porque decía que no sabía dónde empezaba y terminaba cada canción. Recuerdo con mucho cariño también la primera vez que tocábamos en directo, ¿no? Que eso fue una experiencia... La primera vez que te subes a un escenario, ¿no? ¡Wow! ¡Hostia! Súper nervioso, ¿no? ¡Hostia! Tu familia por allí, la gente del pueblo, no sé qué... Pero bueno, fue alucinante, ¿no? Teníamos nuestros temas preparados.
No lo pasamos de puta madre, la verdad es que fue súper divertido, súper guay. Los cuatro geriatas locos revolcándose por el software ahí como locos. La verdad es que fue una experiencia muy, muy adictiva, ¿no? O sea, que te dejaba con ganas de repetir, ¿no? Hostia, hay que volver a tocar, hay que volver a tocar. Esto ha sido un pasote, ¿no? Sí. Bueno, me acuerdo que el grupo ese que tocaba antes eran súper técnicos y eso. Y bueno, estaba un poco rayado porque mi técnica de guitarra era bestial, porque tocaba prácticamente con una cuerda todo el rato. Pero era mucho más bestia, ¿eh? La gente no entendía nada de lo que hacíamos. En aquella época no sonaba este tipo de música para nada. En el primer concierto, bueno, me acuerdo que había el ex cantante de Foucault, que era el Joey, que bueno, era básicamente un clon del cantante de Anthrax. Y bueno, decía, tranquilos chicos, que no sé qué, bueno, con todo el rollo súper profesional. Y luego salimos nosotros. Como no sabía bien qué imagen llevaba yo, pues le pedí un montón de tachas a Diego. Y bueno, en las fotos, pues parece prácticamente un grupo de los de ahora. Al primer concierto le pregunté, no recuerdo a quién, que si me dejaba un cinturón de balas. Y pues no sé, tampoco tenía mucho que ver con nosotros, ¿no? Tiempo después, cuando veía esas fotos, me parecía cantidad chorra el disfrazarnos así, ¿no? Y la verdad es que la mayoría del tiempo de los conciertos, pues íbamos con bermudas, rollo Wehrmacht o Cryptic Slaughter, porque no sé, era más nuestro rollo así, hardcore, ¿no? Ir de duro así con cinturones de balas y no sé, me parecía una broma. Nos lo organizó un colectivo que se llamaba Extreme Suroy, y en agradecimiento, pues algunos títulos de canciones como Extreme Suroy y Stage Dive lo hicimos como agradecimiento, ¿no?, para las personas que nos apoyaban en esos momentos. El segundo concierto fue en el campo de fútbol antiguo de Pineda de Mar. Era un festival hardcore. Tocaron Hardcore X Anonymous, Reacción Corrupta, nosotros, creo que Stinky Trunks o Conflex, no me acuerdo bien. Recuerdo que el técnico de sonido era un hijo de la gran p***, porque le dimos una cinta para grabar el concierto y grabó casi solo la mitad y habían canciones cortadas. Mientras tocamos nosotros iba subiendo y bajando volúmenes, pasando el volumen de izquierda a derecha. O sea, no sé qué estaba haciendo ese tío. Bueno, el segundo concierto que hicimos fue un verano en el campo de fútbol de Pineda. Y bueno, fue bastante interesante porque el sonido era más guapo, más realista. Y bueno, yo tuve la fortuna de conocer a Hardcore, que era el guitarrista del Caso Urquijo, que dijo que le había molado mucho y bueno, fue como una dosis de autoestima que nos faltaba. Ya era con más grupos, ya no tocaba con mi batería, era una batería de esta compartida para todos los grupos. Y claro, yo dando ahí mamporro, a lo loco, a lo bestia, y el dueño de la batería, pues detrás, ¿no?, diciendo: ¿pero qué haces? ¡No le des así, la bestia! ¡Hombre, no hace falta! Pero bueno, al final no se rompió nada, afortunadamente. Pudieron tocar todos los grupos, no hubo ningún problema. Recuerdo el batería de Hardcore Anonymous detrás de Dani mientras tocaba, todo preocupado por las hostias que le metía a su batería. También recuerdo a Toño de Reacción Corrupta subir al escenario y intentar tirarme al suelo del escenario y bueno, acabé con el cable del micro enrollado todo al Toño y cantando ahí los dos pegados casi atados. Fue muy divertido. Era bastante
interesante el concierto, pero claro, todavía no estaba del todo adaptado a este tipo de movimientos todavía. Pero, bueno, me quedan retales de heavy metal. Y flipé al ver al Pera, que era cinturón negro de karate, pegando saltos con poseso en el escenario y la gente del público haciendo pelotas humanas como en el rugby. Era para flipar, ¿sabes? ¡Destroy! Bueno, una vez tocamos en Malgrat, que era mi pueblo, en un bar que se llamaba System Mancha, y bueno, tocamos con el Caso Urquijo porque estuvimos en contacto bastante, nos llevamos bastante bien con ese grupo, y bueno, para mí fue un paso más, tocar con un grupo bastante conocido y que me influenciaba mucho. Pues curiosamente, los dos primeros conciertos que hicimos fueron en escenarios enormes, y bueno, para un grupo que empezaba, pues flipábamos bastante, ¿no? Pero luego nos dimos cuenta que lo que de verdad molaba era tocar en sitios como el Androide o pubs pequeños, sin escenario, a ras de suelo y en contacto con la gente, donde se liaba tremendo. También hicimos algunos conciertos en el pub Androide, ahí que ponían encima del billar, montaban ahí la batería y bla, ahí había mucho desmadre, la gente se volvía muy loca, saltaban, se tiraban por los suelos. Eran guapos, ahí eran guapos los conciertos, la verdad. Pues por aquel entonces el grindcore era algo que no sonaba en ningún sitio, en radios, ni en televisión, ni nada, era algo prácticamente desconocido. Y nosotros tocábamos en pubs heavies, que la gente cuando veía eso, pues decía, esta gente que está haciendo, ¿no? Y yo estoy seguro que la mayoría de la gente ni le gustaba lo que hacíamos. Pero la liábamos de tal manera que revolcándonos por el suelo, empujando a la gente, que la gente se animaba y aquello acababa siendo un desmadre. Bueno, una vez en uno de los conciertos del Androide, tocábamos con, creo que era Infamia, y el cantante me dijo a ver si tenía huevos de hacer un corte. Y bueno, le dije a Chari, que es mi actual mujer, se puede hacer un cortecito, y me rajó el brazo entero hasta aquí abajo y luego hizo un anticristo para que molara más. Y toqué así. Cuando había el concierto, pues tuve que ir a urgencias. Pues habían veces que por cualquier cosa hacíamos una canción, ¿no? Nos sacábamos alguna melodía de la familia Master o de la película Gris y hacíamos como una pequeña intro y luego metíamos nuestra música. Y eran canciones que a lo mejor las tocábamos solamente una vez en ese concierto y no las volvíamos a tocar más, pero era súper divertido. Y la gente se partía el culo con nosotros. Mucho nos pasaron un audio de un directo de Anatolia también, nos lo pasó nuestro colega de Irak y aprovechamos para meterlo en el Bandcamp. Fue una pena porque podríamos haberlo incluido también en el CD, pero nos lo pasaron después. Y es curioso la grabación esa porque hay dos versiones de Strange Alloy, una que dura apenas unos segundos y otra que es un poquito más larga. La de Cranial Infection es diferente a como la grabamos en estudio y me sorprendió que la gente nos pedía continuamente que volviéramos a tocar Septicore, que era la primera canción que hicimos
que quedó dentro del setlist. Tocamos en Terraza con el caso Urquijo. Era un concierto que, bueno, no estaba previsto que tocáramos, pero gracias a Chari, que es mi mujer, pues nos enchufó ahí y tocamos. Yo estaba muy contento porque era fanático del caso Urquijo. Y bueno, recuerdo una de las cosas graciosas es que entre tema y tema del caso, por el ampli debajo se oía Radio Nacional de España. Pensaba que era un efecto que había montado ellos, pero era totalmente imprevisto, pero quedó muy bien. Bueno, una vez tocamos en Tosa, bueno, era una especie de evento informado por el ayuntamiento y teníamos que hacer de teloneros de un grupo de glam rock que se llamaba Pasión, pero bueno, al final ellos no tocaron porque no había mucho público y bueno, recuerdo que hacía un frío bestial, que estaba pensando en tocar con guantes y todo. Y bueno, en medio concierto hicimos el Dani y yo, porque era cuando el Pera estaba en la mili, y la mitad del concierto, a la segunda mitad, entró el Pera y hicimos los temas más clásicos. Vale, pues recuerdo que en el concierto este yo él me vino a buscar y fuimos en coche hasta Tosa y nos íbamos descojonando todo el camino porque teníamos que tocar con los pasiones estos, ¿no? Y no sé, yo iba todo cruzado porque no me entraba que íbamos a tocar un grupo glam con nosotros que tocábamos grindcore, ¿no? Y cuando llegó el momento de tocar Extreme Suroi, que era nuestro Yusafa de Napander, una canción de 2 segundos, pues dije que era una versión de Pasión, que no podían haber tocado hoy, pero creo que íbamos a hacer una versión suya, ¿no? ¡Pasión! Y luego nos dijeron que nos la habían devuelto porque en el concierto había alguno de ellos. No nos dijeron nada, pero se ve que no les sentó demasiado bien. Y en un concierto suyo, pues dijeron que iban a hacer una versión de Repugnant Pigs. Y eso nos llegó bastante después. Recuerdo que el último concierto que vimos ya en el equipamiento de Servicio a la Juventud en Pineda, pues como ya era la despedida, pues dijimos vamos a darlo todo aquí y cogimos la batería y la tiramos al público volando y luego ellos nos la tiraban a nosotros, nos la devolvían. Hubo un poquito de follón con eso, pero estuvo guapo, la verdad es que estuvo muy bien y estaba a tope de gente y familia por allí, había un montón de colegas, muy guapo ese día. Además fue muy guapo porque se lió muy gorda, ¿no? Con toda la batería, todo esparramado por ahí. Pero recogimos las 4 piezas básicas que necesitábamos y seguimos tocando algún que otro temita más. Y eso estaba grabado en vídeo, lo que pasa es que esa cinta no sabemos ya, le hemos perdido la pista, no sabemos dónde está. Pero estaba muy guapo, muy guapo. Recuerdo que el Bruño, el cantante de Hardcore is Anonymous, en ese concierto hemos acabado, estaba toda la batería esparcida por el suelo, vamos, que no habían 2 piezas juntas ni por asomo. Y veo que me hacen así y me enseña un plato y el plato estaba completamente vuelto del revés. Fue apoteósico. Bueno, en el concierto del equipamen todavía tenía las piernas cayola y estaba tocando sentado la guitarra. Y bueno, recuerdo que habíamos hablado de como era el último, pues destruirlo todo y tal, ¿sabes? Y acabó el último tema y digo, de puta madre, ¿sabes? No han hecho nada porque tampoco me podía mover. Y de pronto pasó un platillo cerca de mi oreja y empecé a esquivarlo y empecé a llover instrumentos y la gente se cabreó y todo, bueno, fue el puto caos. Además que grababa en vídeo que no sé quién era, que
cuando empezamos a tirar los instrumentos y todas las cosas volando por allí, también con la cámara empezó a hacer así, como girando toda la cámara, y quedó todo un efecto súper caótico, ¿no? Ya lo que le faltaba a la grabación también, ¿no? Más movimiento, más realismo todavía. Después de un año y medio o así, quisimos hacer un concierto así, Remember, ¿no? Y lo hicimos en el Golden Gloss de Calella, un bar mítico heavy que había allí, con los Leprosy, y también estuvo muy guapo, la verdad, ese día, muy guay. Pues ese concierto fue como un subidón, ¿no? Porque, bueno, habíamos dejado el grupo, pero, no sé, tuvimos muchas ganas de volver a tocar esas canciones, aunque fuera solo por una vez, y salió bastante también en ese concierto. Yo le iba diciendo a todos los colegas, venid a la hora porque en 10 minutos hemos acabado. Íbamos a Piñón y tocamos la maqueta lo más rápido que pudimos y casi sin parones y a saco.